Life has not been easy for Jairo Martinez, a young Garifuna man in Honduras. When Jairo's father returned from the United States after years of working there, his mother left for the U.S. Me da alegría que mi mamá esté en Estados Unidos, pero al mismo tiempo me da tristeza, pues. Mi mamá es lo que más he querido, mi mamá es lo más importante que he tenido. Y aparte de eso, me dolió mucho cuando ella decidió irse, porque en ese momento yo solo tenía 11 años y me era difícil, pues, sin ella, porque yo vivía con ella y con mi papá. Yo en ese caso, cuando tenía mis 14, 15 años, 16, yo no tenía una relación con alguien, una novia, ¿verdad? Yo más estaba metido en otras cosas, ¿verdad? Entonces mis amigos me presionaban, pucha, solo vos no tenés novia. ¿Será que sos del otro bando? Chica, mira qué hacer por vos, te va a dejar el tren. Y son las frases que se usan aquí, ¿verdad? Mamari, que todas esas palabras. Entonces uno se siente presionado y empieza a buscar una novia, pues. 60% of all people living with HIV and AIDS in Central America are Honduran. The Garifuna communities of African descent are the most affected. Almost 9% of adults are HIV positive, and prevalence is as high as 20% in some villages. Garifuna youth engaging in unprotected sex are particularly at risk. Los jóvenes hay una vulnerabilidad de enfermedad y esto, porque parece que no creen, algunos no creen en la enfermedad, algunos se protegen, algunos no. Para mí, el problema más importante para los jóvenes es que ellos no quieren escuchar lo que los padres o alguna persona le dice, no aceptan consejo. Entonces está en alto riesgo. Y para mí sería mejor que hay que seguir con ellos, apoyándolos. Support came in the form of a multimedia program to prevent HIV and AIDS among adolescents and young adults. The program was designed by the Garifuna IEC Committee and local youth groups with the support of the Health Communication Partnership. Two radio dramas, Ancestors Never Die and La Rubella, were aired to engage young people. At the audition for the drama, Jairo landed the main role. He felt that in many ways, Tony, his on-air character, mirrored his real life. Era un muchacho futbolista, joven, con un hijo, con problemas, pero también con ganas de seguir adelante. Y de pronto en eso me parezco yo a él. Lo reciben positivamente porque ellos constantemente están al día. Hasta las actividades cotidianas lo han programado de acuerdo a la hora en que se imparte, en que se da la radionovela, se escucha la radionovela a través de la emisora, entonces ellos coordinan su trabajo, lo importante es no perder la radionovela. Yo veo de que tiene buena cobertura y también el mensaje que da, la juventud lo está percibiendo. But getting the radio drama on the air was very challenging. Radio Católica, which has the largest reach in Garifuna communities, refused to air the program. El problema de Radio Católica es la propia filosofía de la Iglesia Católica. No se tolera hablar de preservativos, de condón y otra forma de planificación, que no sean las aprobadas, por ejemplo, por el Vaticano. Entonces, el contenido de la radionovela tiene mucho que ver con lo que era la abstinencia, pero también se hablaba mucho de lo que era la utilización del condón. When the radio station refused to air the program, Garifuna communities took action. They felt strongly that the drama would help prevent HIV and AIDS. Empezaron a escribir cartas, empezaron a hacer llamados puntuales, empezaron a visitar a las autoridades eclesiásticas. Radio Católica then decided to review the content of the drama. Escogió a un grupo de 3 personas, incluyendo el padre Amadeo, que es garífuna, para que escuchasen el contenido de la radionovela. Después ellos dictaminaron y por último permitieron la transmisión sin ninguna censura. Elders in the community began to notice the effect of the radio drama on garífuna youth. Se han limitado por lo menos a la práctica tempranera de lo que es la sexualidad. En el caso de tener hijos a temprana edad,
¿verdad?, a juntarse, a hacerse de hogar a temprana edad, eso se ha ido minimizando en las comunidades. Pero ahora sí, vemos de que hay un índice de abstencionismo. Entonces, está beneficiando la radionovela. Young people like Jairo have now become more involved in supporting community initiatives and mentoring youth groups. Ya con los jóvenes y adolescentes de esta comunidad, ya que nos hemos dado cuenta de que el fútbol es una forma de recrearse y es una forma de repente de olvidarse de algunas cosas que de repente nos pueden ir perjudicando, ¿verdad? Alejarnos de la droga, el alcohol, y aparte de eso, nos ayuda de repente a tener un cuerpo sano y una mentalidad más sana. Entonces estoy tratando de trabajar con los niños de 12 años en adelante. Pero sí hablo con ellos sobre lo que es la abstinencia de las relaciones sexuales a temprana edad. Me estoy dando cuenta de que la enfermedad del VIH es una enfermedad que no respeta ni sexo ni color. Entonces tengo que cuidarme primeramente y después hablarle a los demás de el cambio que estoy realizando en mi vida, que ahora voy a usar el condón, voy a tratar de tener una sola pareja, porque es muy difícil cuando uno ha tenido un comportamiento de ya serie de pareja así. Entonces ya poco a poco he ido cambiando esa manera de pensar, esa manera de actuar. Es un muchacho respetuoso y le gusta ayudar a la comunidad. Si así fueran todos los jóvenes, pues yo creo que seríamos mucho mejores aquí en todas las ocasiones. La información que yo tengo ahora es mi arma perfecta, ¿verdad? Las capacitaciones que yo he recibido, ese es mi poder. Entonces, aparte de que he hablado con muchos, yo sé que de 10, uno que de repente cambie su comportamiento, yo sé de que el trabajo está funcionando.